Que hemos escuchado a toda la gente y nos han dicho cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus dolores y por qué está abandonada la familia de Guanajuato. Por eso para nosotros es de vital importancia tu visita, para decirte que aquí en esta colonia, en Las Joyas, se requiere de la participación, de la solidaridad de alguien que sea comprensivo con sus familias, porque no hay regularización en sus terrenos, porque no hay servicios de salud, pero sobre todo porque hay una violencia que amenaza a todas las familias de Guanajuato. Por eso estamos aquí con todas y todas ustedes, para que sepan que no están solos y que aquí está nuestro candidato presidencial. Aquí necesitamos de pie, necesitamos dar un nuevo impulso al parque industrial. Y aquí, en Colina, señor, lleguen las empresas que traigan empleo a nuestra colonia. Y yo me comprometo a trabajar con ustedes para que ese empleo llegue. Y este parque industrial signifique para nosotros progreso y prosperidad. La razón de ser de nuestro compromiso educativo. Aquí a 3 o 4 cuadras, una escuela de vanguardia con la que nos comprometemos a mejorar y a fortalecer la educación para nuestras niñas y nuestros niños. Y aquí también queda claro la importancia de escuchar. Aquí también queda claro la importancia de capaz de caminar, para que nos demos cuenta que falta colonias y servicios por realizar. Lo vamos a hacer en equipo con ustedes.